tenemos, pero soy aquí, ajá. Estamos acá en vivo, vean el canal de Radio Rincón Latino, a toda la gente, wow, vean la cantidad de estrellas y que están poniendo acá. Muchas gracias a los hermanos Carrión, ¿qué tal? Lo prometido es deuda aquí en Radio Rincón Latino, apenas empezando a calentar motores, ¿no? Así vean. Es. Estamos ensayando. Bueno, deliciosa, aquí nos han brindado una cervecita, vamos a decirle un verso bonito. Deliciosa cerveza, salita de las verdes matas. Que hasta el hombre más valiente le hace andar en cuatro patas. Buena, buena. Vean, aquí tenemos al maestro en la guitarra que le hace pedir perdón. Oiga, qué bueno, maestro. Acá el maestro en acordeón, que pocos acordeonistas quedan, así es que privilegiados. Acá también tenemos a Crazy Fiori. How you doing, buddy? Hola, ¿cómo estás? Mucha gente saludando, oiga, a toda la gente que nos está viendo acá por el canal de Radio Rincón Latino. Muchas gracias, ya saben, esto nomás hay, solo es Tito, imagínense. Ahora sí que estamos hablando de canciones tradicionales, canciones viejas, más o menos como, bueno, no tanto, ¿no? Nosotros estamos acá, viejas como tú no te imaginas. Sí, estas canciones son tradicionales, auténticas del campo ecuatoriano, del campo de la sierra. Me gustaría también cantar, maestro José Luis, ese lindo tema que tanto me gusta y me trae tantos recuerdos como es Sombrero Blanco. Sombrero Blanco es un tema que habla sobre la historia del joven que va a la fiesta ilusionado en ver a su muchacha, en ver a su novia, encontrarse con ella. Va con su sombrerito blanco, con su poncho, con su toga, es decir, con su la toga en ese, allá se dice, la ropa nueva, ¿no? Bien elegante a encontrarse con su novia y tiene la ilusión de encontrarse con ella. Entonces, sobre esta situación habla esta hermosa canción que se llama El Sombrerito Blanco. Así que vamos, compañero, a cantarle esta bonita canción, El Sombrerito Blanco. Los hermanos Carrión. Aquí también tenemos al otro hermano Carrión también, que la gente está diciendo y que sabe hablar, dice. No, aquí está él. Otros hermanos Carrión, privilegiados acá tenerlo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial igualmente a toda la audiencia de Rincón Latino. Los hermanos Carrión acá presentes en vivo y en directo para compartir con todo nuestro lindo público. Como lo ofrecido es deuda, decía acá el gerente propietario. Los hermanos Carrión igualmente nos hemos comprometido para hacer bailar, reír, gozar. Y aquí estamos justamente con nuestros amigos, con nuestros compañeros, como son acá el compañero de la guitarra, el compañero Reinaldo Bermeo, y también el acordeón José Luis, el duro, el líder de la cumbia. Así que vamos a disfrutar una tarde maravillosa, aprovechando que tenemos un sol candoroso también que
Igualmente amigos, muy alegres que estamos acá compartiendo en esta tarde. Aquí tenemos al maestro, al hombre del arrequín, del arpa y la guitarra. Gracias, señores. Bienvenido. Bueno, pues cordiales saludos para cada uno de ustedes que nos encontramos aquí, en especial a Mr. Chris, a los dueños de la casa y especialmente a los dueños de la emisora, de la radio. Nosotros pues aquí siendo presente con los hermanos Carrión, ya que se trata de una amistad bonita que Dios nos permite juntarnos, pues no, hacer unos nuevos amigos. Y qué bonita amistad ya hacemos con los hermanos Carriones, que Dios permita que nos surja esto, que nos perdure más clara la amistad. Gracias hermanos Carriones y gracias al rey de la casa y gracias a la radio. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Ahora tenemos al maestro del acordeón. Acá le estamos viendo que hacía sus maravillas, el maestro. Bienvenido a Radio Rincón Latino, qué gusto tenerlo acá usted también. Igualmente, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, le voy a agradecer a mis amigos, a los hermanos Carrión, que me han dado una oportunidad de yo hacer el marco musical para ellos. Y también agradezco al mismo tiempo a la Radio Rincón Latino, que estamos ahorita acá en, no sé cómo se llama este punto, pero estamos lejos de Nueva York. Para hacer música en vivo, en directo, vamos a hacer muchas clases de música, música pasillera, música bailable, música cachullapi, vamos a hacer hasta en cumbia, de todo lo que pida el pueblo, vamos a complacerle. Y a toda esa linda gente que están viendo este video, esta grabación, les agradezco y reciban un cordial saludo de este acordeonista que siempre el público me dice, José Luis, el líder de la cumbia, porque también le mando duro las cumbias colombianas, cumbias mexicanas, cumbias peruanas, gracias a Dios. Hago de todo porque así debe ser un músico, digamos ya. Querido público, muchísimas gracias y bueno, feliz día y vamos para adelante. Y excelente, vea, nosotros tenemos mucha gente también que es de Colombia, Perú, Argentina, México, de todo lo que es Centroamérica. Así es que ahora sí, ¿listos? A ver, sí, vamos a ver a qué más tenemos. Blanco. A ver. A las voces. We'll be right back.
Hermanos Carrión aquí en Radio Rincón Latino, ¿cómo la ve? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué les parece? Y la mejor parte, dice que apenas están practicando. ¿Qué será cuando le veamos tocar, no? Que están ensayando, y ¿sabe? Les vamos a montar un ratito acá lo que tenemos preparado. A ver, a la gente que nos está viendo, vean nada más. Aquí está, tenemos las sillas, tenemos allá donde vamos a empezar, pues, ¿no? Así es que ya saben, mi gente, pilas, que apenas estamos empezando. Al ratito volvemos con mucho más de los hermanos Carrión aquí en Radio Rincón Latino. Gracias a todos que están mirando y regresamos ahorita. Claro que sí, ya regresamos. Ya está para el público entero.